Estas son las noticias más importantes del día en El Informador. El Departamento de Bomberos de Nueva York informó que un helicóptero se estrelló este lunes en la azotea de un edificio de Manhattan a la altura del número 787 de la Séptima Avenida y la calle 51. Bomberos locales reportaron que el piloto falleció al estrellarse la aeronave. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, afirmó en declaraciones a los medios de comunicación que no hay señales de que se trate de un atentado terrorista. Hasta el momento, se desconocen las causas que llevaron al piloto a realizar el aterrizaje de emergencia. La acusación formal de Nason Joaquín García, líder de la Iglesia La Luz del Mundo, y dos de sus seguidores por cargos de abuso sexual de menores y contrabando humano fue aplazada para el 21 de junio. El apóstol y los otros dos acusados comparecieron el lunes en la Corte Superior de Los Ángeles tras haber sido arrestados la semana pasada, mientras que otra sospechosa sigue prófuga. Nason García sigue arrestado tras no poder pagar una fianza de 50 millones de dólares, que se cree es la más alta que se ha impuesto en el condado de Los Ángeles. Sus abogados y seguidores dicen que será exonerado. En reuniones privadas, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a funcionarios de su gabinete a acelerar y reforzar los programas sociales que tienen relación con empleo a migrantes centroamericanos, con la finalidad de acotar la migración de Centroamérica hacia Estados Unidos. Las instrucciones son para cumplir con el acuerdo que firmaron el gobierno mexicano y de Estados Unidos para que México pueda disminuir el flujo migratorio. El mandatario anunció que en 90 días hablará con Donald Trump para revisar los resultados de las medidas migratorias. Rafael Nadal, campeón de Roland Garros por duodécima vez, se situó al frente del ranking mundial del año, por delante del serbio Novak Djokovic, que a su vez continúa al frente de la clasificación mundial ATP por delante del español. Después de jugar 9 torneos este año, Nadal acumula 5.505 puntos en la denominada carrera hacia Londres, 780 más que Djokovic, eliminado por el austríaco Dominic Thiem en las semifinales de Roland Garros. Y recuerda, la información completa en informador.mx. ¿Quieres obtener beneficios exclusivos en más de 1,000 comercios de la ciudad? Suscríbete a El Informador, diario líder de Occidente con 101 años de experiencia, y obtén hasta 4 tarjetas de beneficios Círculo Informador, con las que podrás obtener descuentos al instante como 2x1 en Cinépolis y Cinépolis VIP, 15% en Café La Flor de Córdoba, 2x1 en McDonald's, 20% en Di Martin Torerías, 15% en Newfield Pastelería, 15% en Nike, Adidas y Stax, 15% en Tokai, 10% en Chai y 10% en Suburbia, y muchos más. Entre más la usas, más ahorras. Además, mantente bien informado recibiendo el periódico todos los días hasta la puerta de tu casa junto a nuestros suplementos y revistas. Todo por solo 2,390 pesos al año. Suscríbete al 3678-7750.